Arturo Pérez Martínez, presente. Irma Yolanda García Gómez. Karina González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Me informa que justificó su inasistencia, presidente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Tenemos, presidente, 9 de los 10 integrantes de la comisión presentes en esta sesión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso, ciudadano presidente, el orden del día es el siguiente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano José Luis Serna Torres, gerente de gabinete y responsable del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, GDM, 2022-2024, programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación? Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, compañero Francisco. Comenta en el chat el compañero Francisco que no se escucha. Ya, ok. Compañero Francisco, ¿su voto es a favor o en contra? ¿Puede manifestarlo, por favor? Bueno, creo que no se escucha. Son 8 a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, ciudadano presidente. El punto número 3 es el siguiente. Solicitud por parte del ciudadano José Luis Serna Torres, gerente de gabinete y responsable del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, por sus siglas GDM, 2022-2024, programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, secretario. Nos acompaña el arquitecto Pedro Paul Flores Navarro, quien funge como nuevo encargado del Instituto Municipal de Planeación, para darnos una breve reseña del punto expuesto. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Arquitecto, perdón. ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días a todos y a todas. Pues comentarles brevemente sobre la guía consultiva. Como ya bien lo comentó en la descripción del punto del orden del día, la guía es una herramienta metodológica, es un programa que fue diseñado por la Secretaría de Gobernación y que es implementado a través del Instituto Nacional para el Federalismo, carácter federal. Esta herramienta se diseñó para brindar soluciones en los 3 ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, pero adquiere particular relevancia en el ámbito municipal, ya que el gobierno municipal es el que tiene mayor proximidad con los ciudadanos. Entonces, a partir del diseño metodológico, este funciona para medir la eficiencia, la eficacia y la calidad de los gobiernos municipales
y de cómo brindan los servicios en sus respectivos territorios. Para contextualizar un poquito, pues ya muchos estarán familiarizados con este programa. Se empezó a implementar por ahí como del año 2008-2009 en la Administración Federal de Felipe Calderón Hinojosa. En esa ocasión se llamaba gobierno de se llamaba desde lo local, agenda desde lo local. Y en aquel momento inclusive tenía incentivos económicos para los municipios que cumplían todos sus indicadores en verde. En algún momento se llegó inclusive hasta a incentivar a los municipios a premiarlos con bolsas hasta $1,000,000 para la implementación de buenas prácticas y casos de éxito. El programa fue evolucionando con el paso del tiempo. En la siguiente administración, con Enrique Peña Nieto, cambió su nombre a Agenda para el Desarrollo y siguió más o menos con el mismo diseño estructural y metodológico en el que se realizaban a través de indicadores de gestión y de desempeño la eficiencia y la calidad de los municipios. En esta administración federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siguió evolucionando la guía para obtener ese nombre actual, que es la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal. La participación de los municipios es voluntaria, solo se requiere emitir un oficio por parte del municipio para aceptar la participación, no tiene ningún costo, y pues tiene como objetivo general, como lo comenté, brindar mejores servicios y eficientar la calidad del gobierno municipal. Entre lo que revisa pues, los indicadores de seguimiento de la guía es básicamente lo que está enmarcado en el marco de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de los municipios a través de la fracción tercera del artículo 115 constitucional, que es pues, lo que ya todos conocemos como la brindar el servicio de agua, alumbrado, limpia, mercados, panteones, rastro, etcétera, ¿no? El programa pues, lo que busca básicamente es que el municipio pueda generar un autodiagnóstico, que nosotros como municipio podamos diagnosticar cómo estamos llevando a cabo los servicios municipales, cómo estamos prestando los servicios a la ciudadanía. Otras de los objetivos de los que busca el programa es fortalecer las capacidades institucionales, es que con el paso del tiempo tengamos servidores públicos cada vez más capacitados para poder tener un diseño más efectivo de políticas públicas. Busca que pues nosotros nos podamos autoevaluar cómo estamos desempeñando nuestras funciones institucionales a través de un diseño de indicadores cuantitativos, un diseño metodológico con aplicación de indicadores cuantitativos, los cuales pues sirven, como lo comenté, para medir tanto la eficacia, la eficiencia y la calidad del servicio prestado en el municipio. La guía también sirve para adoptar casos de éxito y buenas prácticas, es decir, en todo el proceso de participación del municipio se puede revisar qué están haciendo en otras latitudes, qué están haciendo otros gobiernos, inclusive otras ciudades y otros países del mundo, para que nosotros como gobierno municipal podamos extraer lo que están haciendo bien en otros lados, lo podamos aterrizar, tropicalizar y adaptar hacia nuestras propias necesidades socioeconómicas y territoriales. Entonces, en conjunto, la guía pues lo que sirve es para sistematizar, para adoptar la ciencia de los datos, que podamos diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar mejores políticas públicas en nuestro municipio. En términos generales, pues es es muy buena pues la participación del municipio, ya que puede fortalecer tanto en el ámbito normativo, en el ámbito organizativo y en el ámbito programático. Como tal, la guía está integrada por 8 módulos. Esos módulos contienen 31 temas y 115 indicadores, de los cuales 80 indicadores son indicadores de gestión y el resto son indicadores de desempeño. El primer año de la guía, o sea, el municipio participa los 3 años de gobierno en la guía. El primer año funciona para la realización o sirve para la realización del diagnóstico, del autodiagnóstico del municipio. Y los siguientes años ya pasa a la etapa de eficiencia y de eficacia para medir el desempeño de las políticas públicas que está implementando el gobierno municipal. Entonces, en términos generales, eso es lo de la guía. No sé si tengan alguna duda que les pueda yo resolver. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante, regidora.
Sí. Sí. Prácticamente el municipio ha participado todos los años en la, tanto en la agenda desde lo local, agenda para el desarrollo y en la guía consultiva. El año anterior, el año pasado, prácticamente ningún municipio del estado participó, desconozco el motivo, pero en los años anteriores siempre ha participado el municipio, siempre dando buenos resultados. Se mide a través de una metodología de semáforo, es decir, cuando no se cumple algún indicador, que no se aporta ninguna evidencia documental, el indicador aparece en color rojo. Cuando se aporta evidencia, pero que no está completa, el indicador aparece en amarillo. Y cuando se aporta toda la evidencia documental, el indicador aparece en verde. Cuando todos los indicadores cumplen en verde, el municipio obtiene un reconocimiento, una mención, y se, pues, se publica pues, en las redes tanto del Gobierno Federal como del Instituto Nacional de Federalismo. Comentarles también, como complemento de la información, que esta herramienta sirve para vincular las acciones del gobierno con organizaciones de la sociedad civil, universidades y el sector privado. Es decir, que se está explorando esquemas de colaboración para impulsar la gobernanza en el municipio. Entonces, creo que pues, es también una buena práctica que estaremos realizando. Entonces, en general, siempre se ha participado y siempre se ha obtenido buenos resultados. Sí. Sí, con anterioridad, como lo había comentado, se recibía un incentivo económico por parte del gobierno federal hasta de $1,000,000 para impulsar ciertas acciones estratégicas en los municipios. Eso con el paso del tiempo se fue perdiendo, actualmente pues ya nada más se reciben reconocimientos. Como parte de la guía consultiva sí hay un apartado donde los municipios pueden presentar proyectos como tal de política pública al inicio de la administración y con el paso de la administración se pueden evaluar cómo han ido funcionando para poder recibir de nueva cuenta pues un reconocimiento a nivel federal, pero pues nada más queda ahí, un reconocimiento a nivel nacional. Digo, para comentar, el diseño metodológico de los indicadores lo realiza el gobierno federal, lo realiza el Instituto Nacional para el Federalismo y el principal propósito de este diseño es alinear, es que exista una alineación técnica, teórica y metodológica con instrumentos de mayor jerarquía, como lo son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, como son tratados internacionales a los cuales está inscrito nuestro país, como lo es el Acuerdo de París, que busca mitigar los impactos negativos del cambio climático. O sea, en general, la guía está alineada para que los municipios puedan adoptar esas prácticas y puedan transitar hacia un nuevo modelo de gestión de la administración pública y del ejercicio de sus funciones. Es cuanto. Sigo otra vez. Adelante, esta visualización, ya para terminar, perdón, ya si otros quieren hablar. Esta visualización de indicadores, entonces entiendo que está en una plataforma nacional y cualquiera puede tener acceso a ver cómo estamos. Sí, se okay. publica en una plataforma nacional que es de acceso público. Y cuando se hace la revisión a los municipios, lo hace un ente independiente. La revisión del cumplimiento de indicadores lo realizan universidades, que son como representantes del sector académico y son el ente autónomo independiente que realiza la verificación en los municipios. Muy bien, gracias. Es cuanto. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Adelante, regidor. Gracias. Habla de lograr a un representante, ¿no? Sobre este. Y también, ahorita que manejaste una de las universidades en el párrafo tercero del escrito que presenta en este caso Luis Hernández. Gracias.
habla sobre la metodología para la revisión, que es la siguiente, dice, la dependencia deberá entregar información, evidencia, puntual y actualizada de los parámetros que pide el INAFED, y la cual será revisada por una universidad. ¿Esa universidad quién la designa? ¿Nosotros o el INAFED o...? ¿Sí? Sí, viene designada, directamente por el INAFED. Normalmente son universidades públicas que integran pues el aparato del sector público del ámbito académico. En la información que se adjunta viene el machote, por así decirlo, del oficio en el que se designa al enlace para la participación del programa, que es, digamos, que el funcionario público del gobierno municipal que tiene la función de darle seguimiento al programa, de estar coordinando la integración de la evidencia documental por parte de todas las dependencias del gobierno municipal. Entonces, se adjunta el machote del oficio y se adjunta también la propuesta para punto de acuerdo de ayuntamiento para su aprobación. Es cuanto. Cualquier duda, normalmente el encargado del área del Instituto Municipal de Planeación es el que ha fungido como enlace para la participación en el programa. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En este caso, como menciona el arquitecto, pues ya una vez el encargado ahora del Instituto Municipal de Planeación, pues es el arquitecto Pedro Paul. Voy a dar lectura a la propuesta para punto de acuerdo en el Cabildo. Dice, considerando los objetivos y metas establecidas por la presente administración, así como los beneficios que se pudiesen generar para el municipio por su participación en los programas de acciones del INAFED, se propone el siguiente punto de acuerdo. Se aprueba que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en la guía consultiva de desempeño municipal 2022-2024. Para ello, se le autoriza a realizar las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en la guía. Asimismo, las autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la aplicación de la guía durante el periodo de la presente administración y entregar de manera documentada los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades al inicio de su respectiva gestión. Adelante, Jera. ¿Puede poner ahí en el punto de acuerdo que se designa de una vez a la persona? O sea, al encargado, pues nada más para no hacerlo por fuera, porque aquí no lo dice, pero dice que tenemos que designar a alguien. Sí, bueno, en el caso, perdón, el oficio que se adjunta, el que se entrega a la dependencia estatal encargada de darle seguimiento al programa, ahí se designa el nombre del encargado de darle seguimiento. Entonces, no sé, ya a su consideración, pues, que quede también plasmado en el punto de acuerdo. Creo, en todo caso, regidor, sería facultad del ayuntamiento, no de la comisión. Sí, el puesto, y una vez que quede agregado en el... Adelante, regidor. Sí, referente a ese punto, considero que precisamente por eso viene ya señalado cómo va la redacción del punto de acuerdo, porque la facultad para designar el enlace es facultad del Ejecutivo, que es en este caso el presidente municipal, no del ayuntamiento. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Correcto. Gracias, le solicito levanten su mano y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Compañero Pancho, veo que está conectado otra vez, no sé si puede emitir su voto, por favor. Pues ya no está. Sí, ¿no? Se aprueba entonces con 8 votos a favor y una ausencia. ¿Cómo sabes que no está? Ahí. Ah, en rojo. Ahí. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto es el número 4, puntos varios. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún punto vario? No hay ninguno. Pasamos al siguiente punto, secretario.
Con su permiso, el siguiente punto es el punto número 5, clausura. Muchas gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 44 minutos del día martes 25 de enero del año 2022, damos por terminada la sesión número 7 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias.